¿Qué tal tengan todos la más hermosa de las mañanas? Adelantada ya en horario, son las 11 y pasaditas. Y este es su programa Viva la Vida, Vívela Bien para Panamá, provincias centrales, tierras altas y el mundo entero a través de la www.osanavision.com. Hoy en nuestro primer bloque vamos a hablar de las enfermedades raras y mucho más. Y para tal efecto tendremos una doctora invitada. Bienvenidos. Siempre es un gusto entrar en sus hogares con buenas noticias, noticias que alienten, den esperanza en el ámbito de la salud. Vamos a hablar de las enfermedades raras en este primer bloque. En general, tengo información que nos dice que se estima que 80% de las enfermedades raras tienen origen genético. Sus manifestaciones comienzan tempranamente en la vida, calculándose que hasta en 2/3 de los pacientes, los síntomas comienzan antes de los 2 años, aunque pueden aparecer a lo largo de toda la vida. Más de la mitad de los pacientes afectados presentan durante su vida algún tipo de deficiencia motora, sensorial, intelectual o dolor crónico, reconocible hasta en el 20% de los afectados. Se estima también que el 30% de los pacientes con una enfermedad rara fallece antes de los 5 años, lamentablemente. Los pacientes con estas condiciones de salud suelen pasar por un largo periodo de prueba, diagnósticos erróneos y consultas con diversos médicos especialistas antes de poner nombre a su patología. Dado que la experiencia sobre cómo diagnosticar y tratar a estos pacientes es limitada, desde Sanofi se cree que es muy importante que se promueva, definitivamente, se promueva y se continúe con la investigación en esta área del conocimiento científico. Por esta razón, se han reunido profesionales experimentados, entre ellos nefrólogos, neurólogos, pediatras, hematólogos, genetistas, fisiatras, para compartir conocimiento científico desde la óptica de la inclusión de las enfermedades raras en la cobertura sanitaria universal. Para mí es un gusto siempre tener a un profesional, y en este caso, en enfermedades raras. Tengo a la doctora Jordana Salkman, directora médica de Sanofi Genzyme. Muy buena mañana, doctora. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por este espacio para poder conversar en esta oportunidad sobre enfermedades raras. Doctora, nos lleva de inmediato a preguntarle qué es una enfermedad y por qué le llaman enfermedad rara. Quizás una de las preguntas más importantes. Las enfermedades raras, que también son llamadas enfermedades poco frecuentes o enfermedades de baja prevalencia, son enfermedades que se presentan en un porcentaje muy bajo de la población. A diferencia de las enfermedades más prevalentes, como la hipertensión, la diabetes, las cardiopatías, las enfermedades raras, por definición, se presentan en 1 de cada 2,000 habitantes. Y de allí su nombre, que sean raras, porque no son enfermedades frecuentes, no son enfermedades que se diagnostican todos los días. Y quizás lo más importante es que son enfermedades sobre las cuales no se tiene un gran nivel de conocimiento y por eso se hace difícil diagnosticarlas. Interesante, doctora. Doctora Jordana, entonces, ¿cómo identifican ustedes esa enfermedad como rara? ¿Cómo van descartando cualquier otro tipo de patología? Usted lo mencionó, diabetes, cerebrovasculares. ¿Cómo caen en el acierto de que esta es una enfermedad rara? ¿Es sintomatología, fisionomía? Explíqueme usted. Sí, hoy por hoy existen a nivel global descritas más de 8,000 enfermedades raras. Y como bien dijiste en la introducción, un 80% de estas enfermedades tienen un origen genético. Pero hay enfermedades raras de origen metabólico, de origen infeccioso, de origen tóxico. Y esto hace que las enfermedades raras puedan tener una gran diversidad de síntomas. Las enfermedades raras pueden parecerse en cuanto a los signos y a los síntomas a enfermedades más comunes, sin embargo, no logran los pacientes, después de recurrir a muchos, muchos médicos y muchos especialistas, tener un diagnóstico específico.
Estas enfermedades raras, como te digo, son raras porque son poco frecuentes y algunas de ellas pueden tener síntomas muy comunes y algunas de ellas pueden tener síntomas un poco más difíciles de diagnosticar o de poder de alguna manera emparentar con alguna enfermedad en particular. Es lo que sucede con estos pacientes. Estos pacientes pueden tener, como ya mencioné, distintos o diversos tipos de síntomas y empezar una especie de peregrinaje que los lleva de un médico a otro y a otro y a otro, hasta que finalmente, después de un sinfín de pruebas diagnósticas, se logra sospechar alguna enfermedad poco frecuente y se realizan pruebas o tests más específicos que permiten finalmente tener un diagnóstico más certero en relación a esa enfermedad. Doctora Jordana, muy interesante. ¿Hay algún nombre, algunos nombres de ciertas enfermedades raras o simplemente las identifican como raras nada más o no tienen nombres? No, ahí son 8.000, no podríamos, estaríamos todo el programa mencionando todos los nombres de las Deme enfermedades raras, algunas. pero quizás pudiéramos mencionar dentro de las enfermedades raras, por ejemplo, las genéticas. Hay algunas enfermedades raras que se llaman de depósito lisosomal. Funcionan mal unas estructuras de la célula que se llaman los lisosomas porque genéticamente faltan unas enzimas que hay en las células que ayudan a limpiar todos los desechos del metabolismo celular. Entonces empiezan a acumular algunas sustancias tóxicas en distintas células, por ejemplo, en la médula ósea, en el hígado, en el riñón, en los vasos sanguíneos. Dependiendo de la enzima que falte, el tipo de sustancia que se acumula y el tipo de órgano que se afecta. Y entonces, por ejemplo, en este grupo de enfermedades encontramos enfermedades como la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Pompe, la enfermedad o el grupo de enfermedades denominadas mucopolisacaridosis. Cada una de ellas tiene unas características propias que permiten sospecharlas y, en el mejor de los casos, identificarlas. Por ejemplo, la enfermedad de Gaucher, una enfermedad en donde estas sustancias tóxicas producto del metabolismo celular se acumulan en el hígado, en el vaso, en la médula ósea que está dentro de los huesos. Entonces los pacientes afectados con esta enfermedad pueden tener crecimiento del hígado y del vaso. Entonces pueden ser niños que se ven como panzoncitos, como con el abdomen algo abultado. Pueden tener dolores óseos que en algunas oportunidades son confundidos con estos famosos dolores de crecimiento. O pueden tener, como en la médula ósea se producen las células sanguíneas, son niños que pueden tener disminución de los valores de hemoglobina o disminución de los valores de plaqueta, que son las células de la sangre que sirven para que se lleve a cabo el proceso de coagulación. Esto en el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Gaucher. Y así cada una de estas enfermedades tiene una característica que la define y que permite en algún momento identificarla. Y en el caso de estas enfermedades, quizás lo más importante, que tienen tratamiento, porque hay que mencionar eso también, no todas las enfermedades raras tienen tratamiento, pero en las que tienen tratamiento, una vez que son identificadas y al paciente se le hace un diagnóstico genético, molecular, y se puede establecer un diagnóstico definitivo de esta enfermedad rara, el paciente puede empezar un tratamiento específico que le permite no solo mejorar la sintomatología y alargar la sobrevida, sino llegar a tener una calidad de vida que se equipara a la de la población general que no padece la enfermedad. Excelente, doctora. No, no se podría llamar entonces enfermedades autoinmunes. ¿Esto es algo totalmente diferente? Hay algunas enfermedades raras que son autoinmunes, pero sí son cosas diferentes. Ok. Digamos, lo raro no lo da el mecanismo que genera la enfermedad, sino la baja prevalencia en la población general. Entiendo. Muy bien. Ahora, me doy cuenta que los pacientes o los padres buscan de médico en médico. ¿Con cuál médico se termina entonces el hallazgo de una enfermedad rara? ¿De cualquier especialidad, pero que tenga este conocimiento? Eso es precisamente lo complejo, que no se diagnostica en general en medicina lo que no se conoce. Claro. Las enfermedades raras, precisamente por su rareza, son enfermedades que no forman parte de los programas curriculares de las escuelas de medicina. Entonces, yo te puedo contar, yo soy internista y soy neuróloga,
y tengo más toda mi formación de médico general, y te podré decir que en casi 13 años de formación médica habré escuchado hablar de estas enfermedades raras una o dos veces durante mi carrera profesional, con lo cual la posibilidad de que uno sospeche este tipo de enfermedades se aleja de la posibilidad del diagnóstico. Contrariamente, uno aprende muchísimo sobre enfermedades infecciosas, sobre hipertensión, sobre diabetes, como te mencionaba previamente. Y entonces, ¿cuál es el médico que más sabe? Probablemente el médico que tenga, no hay un médico especialista en enfermedades raras, pero el médico que después de hacer muchas pruebas diagnósticas y de tener conocimiento sobre la posibilidad de enfermedades raras y pensarla, conducir el set de pruebas diagnósticas a la posibilidad de ponerle nombre y apellido a una condición específica que tenga un paciente y que pudiera ser una enfermedad rara. Interesante, doctora. Bueno, aquellos que nos acaban de sintonizar, estamos con la doctora Jordana Salkman, directora médica de Sanofi Genzyme. Doctora, ustedes tienen un programa de donaciones caritativo. Me imagino que al encontrarse una enfermedad rara y su diagnóstico, ya sea temprano o tarde, la medicación probablemente es cara, continua. Ustedes tienen un plan en Sanofi de un programa de donaciones que me estuvo platicando anticipadamente a esta entrevista. ¿Es un plan curativo? ¿Me puede hablar al respecto? Sí, así es. Estas enfermedades raras, este grupo de enfermedades específicas que les comentaba, en donde falta una enzima necesaria para que el funcionamiento celular sea adecuado, se puede tratar supliendo la enzima que genéticamente no se está produciendo. Ahora, estas enzimas se producen a través de procesos de biotecnologías muy específicos, muy complejos, que hacen difícil y costosa la producción de estas terapias de reemplazo enzimático. Sin embargo, dentro de Sanofi Genzyme, como bien lo has dicho, tenemos un programa caritativo, un programa internacional de donaciones que se denomina ICAP, que tiene como finalidad poder proporcionar acceso a esta medicación a los pacientes que sus condiciones socioeconómicas, a los pacientes de menos recursos, a los pacientes que provienen de países en donde los sistemas de salud tienen dificultades para poder asegurar este tipo de tratamiento y no dejar que la enfermedad avance por el simple hecho de no poder tener acceso a la terapia que lo pudiera hacer estar mejor. Entonces, sí te confirmo, tenemos un programa de donaciones denominado ICAP, que provee terapias de reemplazo enzimático para estas cuatro enfermedades específicas, que son la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Fabry, la mucopolisacaridosis tipo 1 y la enfermedad de Pompe. Maravilloso. Gracias, doctora. Bueno, hemos ampliado la terminología, que es una enfermedad rara. De hecho, en lo personal, como periodista en el área de salud, la escucho cada año y cada año pues aprendemos un poco y vemos el avance encontrado y ofrecido por Sanofi. Estoy muy agradecida, doctora Jordana Salmak, directora médica de Sanofi Genzyme. Muy amable usted por la intervención que ha tenido y darnos un poquito más de detalles y esperanza en esta faceta de la salud. Gracias a ustedes por el espacio y por permitirnos compartir conocimiento que al final del día se traduce en la posibilidad de que haya más conciencia sobre estas enfermedades, más posibilidad de diagnosticar tempranamente, de tratar oportunamente y de hacer de que todo este grupo de pacientes pueda tener la mejor calidad de vida posible. Claro que sí. Bueno, para aquellos que me escuchan, Sanofi se dedica a apoyar a las personas a través de sus desafíos de salud. Es una compañía biofarmacéutica global enfocada en la salud humana, muy conocida, que trabaja en prevención de enfermedades con vacunas, tratamientos innovadores para combatir el dolor, aliviar el sufrimiento. De igual forma, acompañan a los pocos que sufren enfermedades raras y a los millones con enfermedades crónicas a largo plazo. Gracias, doctora. Que no sea ni la primera ni la última en que la tengamos aquí. Muy amable. Así sea. Gracias a ustedes. Bendecido día. Un feliz día para todos. Hasta Gracias. Luego. Hasta luego. Interesante. Enfermedades raras. En el nombre del Señor confiamos
que cualquiera persona que tenga sintomatologías en donde no se encuentra el por qué ni cómo, usted siga buscando otro médico hasta y pregúntele. Doctor, ¿esto no es parte de lo que he escuchado de enfermedades raras? Y también infórmese un poquito más.